es el aparato circulatorio? Antes de aprender qué es el aparato circulatorio, es necesario que conozcamos el elemento principal que lo compone y al que gracias podemos vivir. La sangre es un líquido muy importante que se encarga de llevar a todas las partes del cuerpo humano las sustancias que necesita para funcionar correctamente. La sangre también se ocupa de recoger los desechos que se producen en las distintas partes del cuerpo humano. Dentro de la sangre podemos encontrar tres tipos de células. Los glóbulos rojos, que se encargan de transportar el oxígeno, los glóbulos blancos, que nos defienden de muchas enfermedades, y las plaquetas, que son trozos de células que se encargan de taponar los vasos sanguíneos cuando se produce una herida. La sangre es de color rojo y está siempre en continuo movimiento. El recorrido que la sangre hace se llama circulación. El aparato circulatorio es el encargado de realizar la circulación. ¿Qué órganos forman el aparato circulatorio? En el aparato circulatorio intervienen dos elementos fundamentales: los vasos sanguíneos y el corazón. Los vasos sanguíneos son como tuberías por las que circula la sangre. Los vasos más gruesos se van dividiendo cada vez en vasos más finos, algo así como las ramas de un árbol. Existen tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, que conducen la sangre que sale del corazón, las venas, que son los vasos sanguíneos que conducen la sangre hacia el corazón, y los capilares, que son los vasos sanguíneos más finos. ¿Cómo es el corazón? El corazón es un órgano con paredes musculosas que impulsa el movimiento de la sangre por todo el cuerpo. Se encuentra en la caja torácica, entre los pulmones, algo desplazado a la izquierda. Por dentro, el corazón está dividido en dos mitades, derecha e izquierda, separadas por un tabique sin comunicación. Cada mitad tiene dos cavidades, una aurícula a la que llegan las venas y un ventrículo de la que parten las arterias. Cada aurícula se comunica con el ventrículo del mismo lado por una válvula. Estas válvulas hacen que la sangre circule siempre desde las aurículas a los ventrículos, y nunca al contrario. ¿Cómo funciona el aparato circulatorio? El aparato circulatorio funciona gracias a su motor, que es el corazón. Es el encargado de impulsar la sangre por todo el cuerpo. Cada vez que el corazón late, empuja la sangre, que sale por las arterias hasta las zonas más alejadas del cuerpo. El corazón es un órgano incansable. Cada día late más de 100.000 veces.